Samantha Essence y esto es Fashion Star por la mejor Barcelona, donde podrás encontrar todo para estar a la última, a la moda, encontrar los mejores diseñadores, desfiles, showrooms, no os lo perdáis. Y vamos a comenzar con la historia de la moda. ¿Sabéis cuál fue la primera revista de moda? Pues comenzaron en el siglo XVIII en Francia y en Estados Unidos, creada por Arthur Baldwin con la idea de una revista de la alta sociedad. En 1910, Arthur muere y pasa a ser de la editorial Condé Nast. Y desde 1988 hasta la actualidad, la revista es dirigida por la directora Anna Wintour. En 1867 se funda Harper's Bazaar, creada por los hermanos Harper. La revista era semanal y poco después pasó a ser mensual. Vamos a empezar a ver las primeras portadas, eran ilustraciones y poco a poco fueron tomando la forma que hoy conocemos. La primera es de abril de 1962 y en ella sale por la Grace Kelly. En noviembre de 1949 tenemos la edición navideña y en noviembre de 1950 una portada muy parisina. En junio de 1947 Vogue Summer Living y en abril de 1950 Fotografía por Irving revolucionó la moda creando portadas en blanco y negro. La última es una de las más modernas, creada por Anna Wintour. Y la siguiente noticia va sobre el negocio de las fragancias, que siempre ha sido muy rentable y Coco Chanel apostó por ello en 1920. Se decidió hacer un perfume para la alta sociedad. Cuando le enviaron los prototipos, la muestra que más le gustó fue la número 5 y así se hizo el famoso Chanel número 5, adorado por todas las mujeres del mundo. La primera ilustración es de Vogue. En octubre de 1942, las primeras portadas publicitarias y en 1955 con Marilyn Monroe por Ed Fingers. En 1957, Susie Parker, imagen de Chanel, por E. Richard Avedon. Y vamos a pasar con el reportaje de José Rivero, que estuvimos en su tienda, donde pudimos ver la colección de verano de 2020. ¡Vamos a ello! Pues nada, estamos aquí con José Rivero. Hola, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la tarde? Aquí estamos ya con las rebajas. ¿Y están vendiendo muchas mascarillas? Me estoy reinventando con las mascarillas. Soy el hombre de las mascarillas. Fantásticas y cómodas, ¿a que sí? ¿Ves? La verdad es que me han gustado mucho. Y ahora mismo también estás de rebajas, ¿no? Sí, por fin llegaron las rebajas de verano. Este verano, del verano azul. El verano un poco diferente, ¿no? Hemos matado la maldita primavera y ahora hemos comenzado el verano azul. ¿Cómo lo llevas con el COVID? Bien, bien. ¿Estamos vivos todos? Sí, ¿no? Pues es lo que importa. ¿Has creado muchas cositas en el confinamiento? Sí, sí, sí. Fue muy positivo porque tuve tiempo de hacer todo lo que siempre hemos pensado. Es decir, quiero unas vacaciones para estar en mi casa con mis cosas, mis libros, mis películas. Disfrutar de tu casa, ¿no? Y la verdad que al principio fue eso. Luego ya cuando nos tocó la parte económica y la hucha se iba vaciando, es cuando uno ya se empieza a poner nervioso. Enséñame alguna de las últimas creaciones que has hecho. A ver si puedes enseñarme un poquito. Bueno, pues esto es la prenda que te comentaba. Pues me encanta. Es preciosa, la verdad. Tiene tu toque Rivero total. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, ya te contaré cómo funciona. Vale, pues seguro. Seguro que va a funcionar súper bien. Me encanta. ¿Y qué más cositas tienes? A ver. A ver, alguna cosa más. ¡Guau! ¿Es una falda? Sí, de margaritas. ¡Qué bonita, me encanta! ¡Guau! Es una falda de capa, tipo pareo, de algodón 100%. Y tenemos las mascarillas a juego con la falda. ¡Ay, qué fuerte! Con la falda y te regalo la mascarilla. ¡Ay, qué guay! Pues mira qué súper oferta para ir súper mona. ¡Me encanta! Muy fresquita, en un momento dado también puede ser un poco para vestir, más sport. Muy floreada, me encanta. Sí, porque ahora la gente se la pone con bambas, incluso. Claro. Es en plan rebelde total, ¿no? Sí. Le das un look mucho más sport, más juvenil. Más desenfadado. Sí. Me encanta. ¿No? ¿Tú te la pones con bambas? Sí. Sí, claro.
Y con zapatos, depende cómo fuera. Por supuesto. ¿Qué materiales sueles usar para la ropa? Pues me gusta mucho utilizar el punto y los tejidos que tengan un poco de elastán, porque son muy confortables y te dan mucho juego para abarcar varias tallas también, y luego te da mucha comodidad. Y seguimos en Fashion Star y pudimos tener a José Rivero en las instalaciones de Fashion Star, donde pudimos hacerle una súper entrevista para saber cómo llegó a ser diseñador. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos a FSBCN. Hoy estamos aquí con el diseñador José Rivero, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué te cuentas? Pues aquí estoy, contigo. ¿Contento, no? Mucho. Vamos a empezar la entrevista. A ver, cuéntame un poquito cómo empezó tu amor a la costura. Pues mi amor a la costura empezó desde pequeñito. Siempre cosido, le hacía los vestidos a las muñecas de mis hermanas. Y ahí empezó mi pasión por la costura y por la moda. Entonces, ya era adolescente, iba al instituto, seguía haciendo vestidos a las muñecas, seguía jugando con la Nancy, seguía vistiéndoles cada día de noche, cambiándoles los vestidos cada día, o iban a una fiesta, iban a un cóctel, o iban al colegio, no sé, una vida de glamour que es lo que te gusta cuando eres un crío, ves las revistas y todas estas cosas. Y bueno, ahí empezó y ha seguido siendo, bueno, mi oficio, mi pasión, mi vida. Ya te digo, es mi mejor amante. Mi máquina de coser ha sido en mi época de fracasos amorosos, donde me agarraba. Es decir, mi máquina de coser era el amante que nunca me abandona. Ajá, y tú naciste en Cantabria. ¿Cómo acabaste en Barcelona? Pues me vine a Barcelona porque Barcelona vine hace 32 años, y Barcelona para mí era la cuna de la moda, lo más cercano también, a nivel diseño, moda, creatividad, cultura, vanguardia. Ahora quizás está un poco más equiparada con Madrid, pero en su momento Barcelona era la ciudad cosmopolita. Sí, 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 sí. ¿Y cómo decides abrir una tienda en la calle Asturias? Tenía un par de amigos que ya tenían otra tienda en otra zona, y me propusieron abrirlo entre los tres diseñadores, cada uno hacíamos nuestra colección, y fue una manera de comenzar y de empezar a rular. Y bueno, estuvimos bien un tiempo hasta que decidimos separarnos y empecé a montar una. Entre medio ya me monté. A la vez que tenía la tienda con ellos, monté una tienda yo solo en el barrio de San Antoni durante 8 años. Luego la tienda de Gracia, los tres nos separamos y cada uno tomó un rumbo diferente. Monté otra tienda en Gracia, que es la que tengo actualmente. Y bueno, entre una cosa y otra llevo 23 años entre una y otra con las tiendas. ¿Cómo defines a la mujer de José Rivero? Yo creo que es una, o sea, mi prototipo de clienta es una mujer, digamos, de 30 años, por decir un punto intermedio. Una mujer que busca algo diferente, que no es la. Es muy diferente al adolescente que quiere ir vestido al que su amiga, quiere sentirse diferente, quiere sentirse guapa, quiere sentirse cómoda y con un punto de vista optimista también, ¿no? Que es lo que me gusta reflejar con mi ropa. ¿Y en qué te inspiras para crear? Pues yo creo que me inspiro en el día a día, lo que me rodea, ¿no? O sea, un diseñador de moda siempre está captando cosas de todo lo que le rodea. O sea, es tener los ojos abiertos. Nunca puedes cerrar los ojos. O si no eres consciente de lo que tienes a tu alrededor, de lo que está pasando, de lo que estás viendo, de la tele, del cine, del teatro, de la música, de la publicidad, de las calles. Es que hasta del pueblo más remoto puedes sacar algo, siempre ves algo nuevo. La gente cómo va vestida en el metro. Me gusta ser un diseñador que toca con los pies en el suelo, porque ves las necesidades de la gente.
hacer cosas glamurosas, muy creativas, es maravilloso, pero seamos reales. Difícilmente se lo va a poner a veces la gente, ¿no? Otro mundo, que también es muy interesante. Y de vez en cuando hay que dejar, ¡guau! Voy a hacer un vestido, me voy a volverme loco. Pero sé que eso luego es para un público muy minoritario, por ocasiones muy, muy, muy peculiares, de momentos muy peculiares de la vida. Para esta temporada, ¿qué nos traes? ¿Qué cositas tienes preparadas? ¿Qué ideas tienes para esta temporada? Es una temporada típica, porque no ha habido temporada. Como sabes, me he reinventado cosiendo mascarillas, que ahora soy el rey de las mascarillas, y es una temporada que se ha quedado como coja, porque se ha quedado las cosas nuevas que he creado se han quedado un poco ahí, como en stand-by. Estamos ya con la nueva temporada que no sabemos tampoco qué va a pasar, si nos vamos a encerrar otra vez y no va a haber nueva temporada, y vamos a hacer mascarillas de lana, con pasamontañas incluido, no sé lo que es todo tan incierto que me gusta pensar que vamos a hacer una moda optimista, porque quiero que sea optimista, pero también una moda muy responsable, en la que compramos productos, sobre todo, hechos aquí. Para que el comercio nacional o de la ciudad o de la zona se reactive, porque creo que es muy importante que el comercio no muera. Y quiero hacer una moda, quiero creer que vamos a ser responsables, va a ser una moda responsable y optimista, y que quiero que la gente lo entienda así. Y has creado el vestuario para obras de teatro. ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir eso? Siempre interesante, con sus altibajos, como todo en esta vida, pero lo importante es que luego tu trabajo esté en el escenario y se vea, y te sientas orgulloso de eso. Y después de una serie, sobre todo lo último que de problemas y vaivienes y tal, lo importante es el resultado, y es lo que te queda. O sea, es como cuando haces una sesión de fotos y hay muchos problemas detrás o mala comunicación, y al final, si las fotos están bien, todo detrás no se ve. Todo el problema que ha habido detrás no se ve, siempre y cuando si el trabajo ha quedado bien y no se reflejan los problemas que ha habido detrás. Pero interesante, sí. Y en Fashion Star podéis encontrar todo tipo de instalaciones para vuestro trabajo del mundo del modelaje, tanto taller de fotografía como estudio de grabación, como camerinos. Aquí lo tenéis todo, en Fashion Star. Encontraréis todas las salas habilitadas para todas las profesiones del mundo del modelaje, desde salón fotográfico a sala para hacer entrevistas, como espacio para poder hacer showrooms y presentar vuestras colecciones. También encontraréis salas habilitadas para maquillaje o peluquería. Aquí podéis explicar todos vuestros tutoriales de las últimas tendencias y todo lo que va a venir. Y seguimos en Fashion Star, donde pudimos estar con Angélica Hiens, maquilladora, explicándonos todas las tendencias y tips de maquillaje. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Hola a todos, hoy estamos con Angélica Hiens. Ella es maquilladora, me ha creado este maquillaje tan fantástico, como habéis visto. Hola, ¿qué tal, Samantha? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que te encuentras? Muy bien, gracias. Muchas gracias por este maquillaje tan bonito que me has hecho.
quería comentarte, que explícame cómo empezó tu pasión por el maquillaje. Bueno, mi pasión pues empezó como, creo que como todas las niñas, ¿no? Viendo las mamás con los pintaslabios, las sombras, y entonces ahí vas descubriendo un poquito más el mundo del maquillaje. Ay, ¿cuánto llevas aquí ya? En Barcelona pues llevo 13 años, pero maquillando ya son 4 años. ¿Y te especializaste? ¿Hiciste un curso de maquillaje? Estudié un año de maquillaje profesional y luego el siguiente año pues un máster en maquillaje. Entonces hago maquillaje de cine, maquillajes para todo tipo de eventos, teatro, caracterizaciones y cosas así. ¿Y todo el que te quiera contratar para que le maquille también? Sí, para cualquier evento o para cualquier tema, pues sí. ¿Y en qué te inspiras para buscar un maquillaje o para crear? Bueno, eso varía mucho del día, de las ocasiones, pero siempre busco referencias en internet, en Instagram también, que hoy en día tenemos muchísimas redes sociales. Pinterest también es un buen indicio de buscar maquillajes, inspiraciones. Y vas mirando cosas y a veces, pues nada, empiezas con un tema y de repente, pues ya estás en otro. Eso va de inspiración, entonces hay que ir buscando y ver lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque es muy importante, cada persona cambia el maquillaje, ¿no? ¿Eso? Exacto, hay personas que le gusta el maquillaje muy natural, muy sencillo, y hay personas pues que le gusta el maquillaje más elaborado. Entonces tienes que conocer bien a quién vas a maquillar. Es muy importante hablar un poco, conocer qué le gusta, qué no le gusta, y principalmente si es una novia, pues hacer la prueba de novia y hablar bastante para ver qué le gusta, qué no le gusta, si es un maquillaje más natural, más elaborado, para que ella se sienta bien ese día. Es muy importante que la persona que tú maquillas esté bien, ¿sabes? Que se sienta guapa, no solamente que esté maquillada, pero que se sienta guapa. Muy importante, ¿no? Sentirse guapa, atractiva. Exacto. Luego lo desprendes por fuera. Claro, tienes que sacarte tu mejor versión. Tienes que ser tú misma, ¿sabes? Y pues si te gusta un maquillaje más marcado, más potente, más elaborado, pues mira, si te sientes guapa así, pues así es. Y que en esta temporada, ¿qué maquillaje es el top ahora mismo? Bueno, ahora mismo vamos muchos por los colores tierras, naranjas, ¿no? Como estamos en verano, por lo menos aquí en Europa, pues los colores naranja, melocotones, están muy tendencia, son tendencia, ya hace algunos años que no salen de moda y queda muy bonito también, un maquillaje muy natural, pero muy bonito. Siempre hay que resaltar un poquito las facciones, ¿no? Sí, es muy importante estudiar, por eso es importante estudiar maquillaje, porque no es solo, venga, que te pongo aquí un color, te hago una corrección y tal. No, es muy importante aprender las facciones del rostro, porque cada rostro tiene una característica, entonces tienes que saber dónde vas a oscurecer, dónde vas a poner el punto de luz. Es muy importante conocer las facciones del rostro, eso sí. ¿Y puedes comentar a la gente dónde te pueden encontrar, tus redes sociales? Claro, con mucho gusto. Pues mira, en Instagram estoy más activa, que estoy Angelica James Makeup, ¿vale? En inglés, Makeup. Y cuéntanos que también tienes un canal de YouTube. Sí, el canal de YouTube estamos ahí empezando ahora, hace poquito, y nada, futuramente sí tendremos más novedades, más videos de tutoriales. Y también es muy importante que ahora por Instagram también me podéis acompañar todos los jueves, que hago un directo enseñando maquillaje. Pues estaremos ahí muy pendientes de ti, Angélica. Muchísimas gracias. Sí, guapísima. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Vale, un besito a ti. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os espero en el próximo programa, el jueves a las 8, en Fashion Star, en la mejor Barcelona. La mejor. La radio oficial de los éxitos. Hola.